que pudieran suministrarle en el trasero
Una mirada de persona bien nacida. No se me ocultan que sucesos peores ocurren sobre el planeta, pero esta no es una razón para que yo deje de mirar con angustia las leprosas paredes del calabozo en donde estoy alojado, a la espera de un destino peor. Estaba escrito que de un deforme debían provenirme tantas dificultades. ¡Recuerda que desde mi más tierna infancia me llamaron la atención los contrahechos! ¡Los odiaba al tiempo que me atraían! ¡Como detente me llama la profundidad abierta de una balcona del noveno piso! En mi jovialidad.
al comentar ciertos actos en los que he participado. Como si la jovialidad no fuera precisamente una prueba de cuán excelentes son las condiciones de mi carácter. Y qué comprensivo y tierno, al fin y al cabo. Por otra parte... Si hubiera que tamizar mis actos, ese tamiz a emplearse debería llamarse sufrimiento. ¡Ey! Soy un hombre que ha padecido mucho. No negaré, no negaré que dichos padecimientos tienen su origen en mi exceso de sensibilidad, tan agudizada que cuando me encontraba frente a alguien, he creído percibir hasta el tamiz del color que tenían sus pensamientos. Por el alma del hombre, he visto pasar el rojo del odio y el verde del amor. Y personas hubo que me han dicho, recuerda cuando usted me dijo que yo pensaba en tal cosa. Yo sí, no se equivocaba. Que encubren los actos aparentemente más leves. Y personas que eran buenas y perfectas para sus prójimos, fueron para mí lo que Cristo llamó sepulcros encalados. Fui convirtiéndome naturalmente en un sujeto taciturno e irónico. Ferretería. Bueno, he tenido la precaución
perfumar la casa con aceite de nardo sabiendo que iba a venir. Thank you.
Siempre dudé que mi novia me quisiera, con la misma fuerza de enamoramiento que a mí me hacía pensar en ella durante todo el día. La sentía implantada en mi existencia, semejante a un peñasco en el centro de un río, y esa sensación de ser la corriente dividida por dos ondas más pequeñas hacía mi deleite de enamoramiento y anulación. Que la rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba contra la marea. La vida que corre nosotros se corta en dos raudales al llegar a su imagen. Y como la corriente no puede destruir la roca, terminamos anhelando el peñasco que aja nuestro movimiento y permanece inmutable. La vida que corre nosotros se corta en dos raudales al llegar a su imagen. Y como la corriente... ¿Qué imagen? Como la corriente no puede destruir la roca, o sea, la parte nuestra dura, terminamos anhelando el peñasco... No sé qué es peñasco. Terminamos anhelando el peñasco que aja nuestro movimiento y permanece inmutable. La vida no entiendo. La vida que corre en nosotros, o sea, estamos nosotros en una vida, la vida corre con nosotros, se cortan dos raudales al llegar a su imagen, o sea, supongo que es la imagen de uno, y como la corriente, o sea, la corriente de la vida, no puede destruir la roca, la parte dura nuestra, terminamos anhelando el peñasco, o sea, que debe ser la parte dura, que baja nuestro movimiento y permanece inmutable. La vida que corre en nosotros se corta en los raudales al llegar a su imagen. Y como la corriente no puede destruir la roca, terminamos anhelando el peñasco que aja nuestro movimiento y permanece inmutable. Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día. Naturalmente, desde el primer día que nos vimos, ella me hizo sentir con su frialdad sonriente el peso de su autoridad. Frente a ella me sentía ridículo, inferior. Además está decir que nunca me animé a besarla, porque se me ocurría que ella, qué sé yo, podía considerar... Aunque ahora se me ocurre que esa imaginación pervertida era la consecuencia de mi conducta imbécil. Aunque ahora se me ocurre que esa imaginación pervertida era la consecuencia de mi conducta imbécil. Aunque ahora se me ocurre que esa imaginación pervertida era la consecuencia de mi conducta imbécil para con ella. En tanto, mediante esa... curiosas transmutaciones que obra a veces la alquimia de las pasiones, comencé a odiarla rabiosamente a la madre, responsabilizándola, ignoro por qué, de aquella situación absurda en la que me encontraba. Si yo estaba de novio en aquella casa, debía ser a las arterias de la maldita vieja. Y llegó a producirse en poco tiempo una de las situaciones... ¡Ay! ¡Más raras! ¡Las que ella vino a hablar! ¡Pues me retenía en la casa junto a mi novia! No el amor hacia ella, sino el odio al alma taciturna y violenta que pasaba la madre silenciosa, sopesando a todas horas cuántas posibilidades existían de que me casara o no en el presente con ella. Ahora estaba aferrado al semblante de la madre como una manera injusta e inolvidable.
o una humillación atroz. Me olvidaba de la muchacha que estaba a mi lado. Para entretenerme, en estudiar, el rostro abotagado de la anciana por el relajamiento de la masa muscular, terroso, inmóvil, solo sus ojos negros e insolentes me miraban. Yo tuve la sensación del ruido. En un momento dardo que esa mujer me aborrecía, porque la intimidad que ella involuntariamente me había arrastrado no aseguraba en su interior las ilusiones que un día se había hecho respecto de mí como una monstruosa araña. Iba tejiendo alrededor de mi responsabilidad una fina tela de obligaciones. Solo sus ojos negros insolentes me miraban de continuo, revisándome el alma y sopesando mis impresiones. Las amigas no hacen sino preguntarme: ¿cuándo se casan ustedes? Y yo que le voy a contestar: que pronto, que pronto. Ay, mira bien con qué hermosura. Ay, qué linda. Ay, la tela hermosa, la tela. Ay, ¿no le parece a usted que la arena fuera preparando su ajuar? Mientras la señora X pronunciaba esas palabras, me miraba de reojo para descubrir si en un parpadeo o en un involuntario temblor de un nervio facial se revelaba mi intención de no cumplir con el compromiso. La lengua, un labio reseco por ese instinto animal que le impulsaba a desear matarme o hacerme víctima de una venganza atroz. Años
sufrirá incontables horas de dolor y escasísimos minutos de alegría. Yep.
Marvel. De pronto me detuve frente a un zaguán iluminado. Thank you.
cruel, ya me enseñó un montón de dolor.